Muy buenas noches, esta es tu presentadora para Latina Rumoros, Damaris Ramos, y esta noche tenemos a... Rosa Ruiz Bunker. Rosa, tengo que decir que al fin te tenemos aquí. Tuvimos como un año planeándolo, ¿verdad? Esto es, pero se dio. Se dio y estoy muy, muy feliz que estés con nosotros. Hoy es acerca de tu historia. Muchas personas te conocen de vista, ven lo que haces, ven en lo que tú trabajas, pero no conocen más detalles de ti. Y esa es la idea de esta entrevista el día de hoy. Cuéntame, ¿de dónde vienes? Pues nací en San Juan, Puerto Rico. Me crié en el área de Las Cumbres, Caimito, Río Piedra. Estudié en Mater Salvatore, una escuela por allí en esa área, cerquita del señorial. Era una escuela de monjas súper estricta, nos tenían derechito, desde chiquitito nos tenían... ¿Solamente mujeres? No, ¿verdad? Era de nenas y nenes. Okay. El que estudió en Mater, ¿sabes? Todo el mundo sabe por lo que pasamos, sacar una B era algo grave, o sea, era bien disciplinado, bien estricto. ¿Cómo tú piensas que eso define a la persona que tú eres el día de hoy? Pues creo que soy bien competitiva, que no tolero, que me gusta la excelencia, no tolero errores, y siempre aspiro a la perfección un poquito más. Si pues definitivamente lo pudiste adaptar de una manera positiva. Sí, muchas veces tenemos experiencias en la vida y en vez de adaptarlos a lo positivo nos vamos en totalmente lo opuesto. Claro, claro. Pero obviamente las mujeres inteligentes, mujeres de calidad, sabemos entonces cómo utilizarlos para nuestra ventaja. Entonces esa fue tu base educacional. Y entonces continúas. Algo que mucha gente no sabe, corría uniciclo, una bicicleta de una rueda desde chiquita. De verdad. Como toda mi calle cogió la fiebre de correr uniciclo, y llegamos a competir en mundiales, llegué a ser campeona mundial en uniciclo. Te estoy diciendo eso como intermedia. Qué interesante. En esa época alimentar. Y más interesante es que lo llevaron a campeonato, no sabía que había competencias de eso. Sí, viajé, fuimos a Canadá, representamos a Puerto Rico, fuimos a Estados Unidos, a Inglaterra, varios países. Venía gente a conocernos a Puerto Rico, porque el equipo era bien competitivo, el de Puerto Rico. Todos mis primeros trabajos fueron como en... Había un carnaval, pues nos contrataban y corríamos. Salieron en el concierto de Chayanne, que si en el concierto de... En los conciertos nos contrataban para salir como en el background, parte de la escenografía. En Bosque Mágico, que era un parque temático allá. Allí pues tuve como que la experiencia de conocer artistas a veces backstage y todo eso. Por el uniciclo, mira qué interesante. Además de que chiquitita me ganaba mis chavitos también, o sea, me ganaba mi dinero y eso, que... Fue una buena experiencia también. ¿Como adulta en algún momento lo has traído nuevamente el uniciclo? Pues mi esposo me lo arregló hace unos pocos años y lo puso rosita, le tapizó el asiento y todo eso, le llené la goma, lo corrí. De vez en cuando, eso es como la bicicleta, no se olvida. Tal vez no puedo hacer los trucos que hacía antes porque yo corría a los altos y me montaba sola y corría y brincaba cuica y decía cuánto truco ha habido y por haber. Pues, tal vez... A la edad que tengo todavía no puedo hacer, ya no puedo hacer los trucos que hacía antes, pero correrlo y de algunos truquitos todavía los puedo hacer. Yo te veo tan callada la mayor parte de las veces que tú me dices eso, y esto es lo importante de estas entrevistas, que es decir cosas que nadie sabe y que no te las estabas esperando. Se me hace difícil imaginarme verte en el uniciclo porque pienso que es un poco algo más extrovertido. Exacto, pues la gente que me conoce de la infancia siempre era como que la del uniciclo. Porque es algo raro también. Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Pero también jugaba voleibol. El voleibol me enseñó mucho a trabajar en equipo. Y jugaba para Marista, que era la escuela que fui después de la que te estaba comentando de las monjas. Que también era una escuela bien competitiva, sobre todo en los deportes y todo eso. Y en el aspecto social. Era una escuela que las mejores fiestas las hacía Marista, los mejores torneos los hacía Marista. Era una escuela bien que te desarrollaba mucho la personalidad tuya como social. Como hacer relaciones social, con las personas y todo eso. Y el voleibol también me dio experiencia de conocer gente bien buena, en buenas amigas y todo eso. ¿De ahí entonces decides continuar tu educación? Sí, el bachillerato lo hice en mercadeo. ¿Por qué mercadeo? A mí me gustaba la fiesta. Y entonces fue cuando estaba Mary como shadowing, como yéndome detrás de las personas que estaban trabajando, veía que las personas que trabajaban en mercadeo, en publicidad, la estaban pasando muy bien. Entonces yo quiero trabajar en algo que me disfrute. Que pueda disfrutarlo, pasarla bien. Bien y todo eso. Inicialmente mi intención era trabajar en publicidad. Pero cuando tenía 18 años, pues caí en cinta. En el verano de high school. De high school para la universidad. Universidad, caí en cinta y todo cambió. Decidí cambiar, casarme y todo eso, pues necesitaba como dirigirme a una profesión como un poquito más seria.
So, entonces dije, voy a hacer mercadeo, pero como por una compañía. En vez del party, de las agencias de publicidad y todo eso, pues voy a hacerlo como por una compañía. Pero entré en la banca, me encantó la banca y en la banca me quedé. Así que seguí estudiando, estudié este bachillerato en mercadeo, maestría en recursos humanos, pero me apasionó tanto la banca que nunca me quise ir. ¿No has trabajado entonces en el área de mercadeo como tal? No, yo cuando estuve en Harvard Community Bank, que era el banco que estaba antes, cuando estaba en otros bancos y siempre en donde voy, siempre yo me creo que soy de mercadeo y siempre hago mis cosas creativas y mis inventos y todo eso, pero directo a un departamento de mercadeo no. También estás trabajando con este grupo de mujeres, háblame un poco de eso. Pues soy parte de HABWA, que es una organización de mujeres hispanas. Me encanta. Yo cuando llegué aquí a Florida... ¿Cuánto llegaste a la Florida? Llegué hace 6 años. Llegué hace 6 años, yo trabajaba en Banco Popular. Era su gerente allá de sucursal y pasé a su gerente de acá, pero acá la función era diferente. Allá yo estaba a cargo de hacer administrar la sucursal completa. Cuando pasó acá, era más operacional el rol. So, estuve como más... ¿Al Banco Popular acá viniste? El Banco Popular acá. So, estuve más en el lado de cumplimiento, verificar que las auditorías sacamos bien y cosas así. No estaba tanto en contacto con las personas afuera y todo eso. Luego me ascienden a gerente. Entonces ya en gerente pues vuelvo a tener un rol, la social, la que le gusta hablar con las personas y todo eso. Entonces le pregunto a mi jefe, ¿dónde empiezo? Porque yo no conozco mucha gente aquí en Florida, tú sabes, en Puerto Rico sí, pero acá no lo conozco mucho. Entonces él me dice, vete a HABWA y háblate con Maritza Beltrán. Eso fue lo que me dijo. Y así de fácil, tú te conectas con una persona que te quiere ayudar y tienes las puertas abiertas. Entonces, ¿cuál es tu...? Ahora mismo estás como... ¿Tienes una función con HABWA? Sí, yo estoy en la junta. Yo soy la secretaria de HABWA. Pero lo más bonito, más que la función, lo más bonito de estar en una junta, en una organización, es que tú tienes la oportunidad de aportar ideas, de aportar cosas para hacer, de opinar, ¿sabes? Sobre sí, debemos hacer esto, pero qué tal si lo hacemos de esta otra manera. También tienes la oportunidad de conocer mejor a las personas que están envueltas, de dedicarle más tiempo a la asociación. So, HAPA significa Hispanic, American, Professional, Business, Woman, Association. Eso es un revolú. Yo literalmente lo tengo que leer a veces y todo. Tengo que buscar el logo y leerlo, porque la organización se creó hace 20 años. ¿Y qué es lo todos que hace los nombres, HAPA? Y HAPA se quedó y nadie casi nunca usa el nombre completo. Pues nosotros tenemos varias facetas. Somos una non-profit organization, es un 501c3. Recibimos donaciones de entidades tan grandes como Disney y como Wyndham. Y entonces, we pay back se lo pagamos de vuelta a las mujeres profesionales. Todos los meses damos una actividad de desarrollo profesional para las mujeres. Y a la misma vez, lo bonito es que no solamente ir a coger una clase y ya, sino que es bien interactivo y también tienes la oportunidad de conectarte con otras mujeres que pasan por lo mismo que pasa una mujer profesional a diario y pues se forma como un grupo de apoyo educacional, porque escuchas la charla, escuchas la mentoría, pero a la misma vez también todas las personas que se unen a esa asociación termina siendo como un grupo de apoyo entre unas y otras. Esa es la importancia del network como la persona que te estaba supervisando que te dice, ve donde Maritza Beltrán. Sí. La importancia de Network es hacernos la vida más fácil. Que lo que lo más probable te hubiera tomado a ti unos meses, unas semanas lograrlo, con una persona que te conecte y te dice, mira, esta persona te va a ayudar, se hace en mucho menos. Claro. La experiencia que tiene esa persona se transfiere a ti para la manera en que te va a estar ayudando. Sí. En los networks, nosotros tenemos, Andina Romoro tiene un network, usualmente es el último viernes del mes, pero lo transferimos a otros viernes, especialmente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre por los holidays. Y la idea es esa, la idea es conectar, la idea es ser un sistema de apoyo, que cuando yo piense, por ejemplo, en alguien que trabaja en banca, ¿y quién te puede ayudar? Pues yo pienso en las personas que están cerca de mí, que están apoyando el network, porque es un sistema de apoyo. Como si estuviéramos todas cogidas de la mano y ayudándonos para un fin común. Claro, porque vas a ir a un sitio que no te entiendan, que no confíes, que te está tratando un extraño, cuando puedes ir con alguien que tú sepas que se va a preocupar por la persona y todo eso. ¿En qué banco es que estás trabajando ahora? Estoy trabajando en TD Bank. Gracias por pintar todo esto de verde. Me encanta. Qué detalle tuyo, Damari. TD Bank es un banco canadiense. Okay. Es el banco más grande de Canadá y es de los primeros 10 bancos más grandes en Estados Unidos.
¿Cuál es la especialización de TD Bank? ¿Por qué es que se distingue? Pues TD Bank, lo más bonito de TD Bank es que ayuda mucho a las comunidades. Es un banco diverso. Ellos dicen que la ventaja competitiva de ellos es la diversidad. So, cuando vas a un TD Bank, vas a ver personas hispanas, vas a ver indios, vas a ver asiáticos, vas a ver personas de color, puedes ver personas en silla de ruedas. Ellos reciben a todas las personas, ellos se enfocan en el talento. Personas que son homosexuales, todo el mundo está abierto a ser quien son. Y entonces ellos dicen que cuando unen todas esas personas, son mejores, porque entran ideas nuevas que a lo mejor otros bancos, por estar tan cerrados, no piensan fuera de la caja. Ayudan muchas organizaciones sin fines de lucro, están bien enfocados en ayudar al ambiente, son muy buenos en pequeños negocios, dan Y esa es una de las áreas que yo te he visto que ha estado bien conectada, pequeños negocios y, por ejemplo, asociaciones también. Háblame un poco de ese rol del banco con los pequeños negocios y las asociaciones. Por ejemplo, en cuanto a la política, vi que estabas manejando diferentes cuentas con la política. Pues sí, yo no manejo cuentas de la política directa, pero sí manejo personas que están apoyando a la política. Y no me enfoco en ningún partido. Todos tienen sus ideales. Pero como te dije, no tenemos un freno de que vamos a atenderte a ti y a ti no. Como hay bancos que dicen, no, yo no quiero política, no, yo no quiero este tipo de industria. Nosotros recibimos a todo el mundo en el banco para que se sientan cómodos. Pequeños negocios, tenemos líneas de crédito para los negocios para ayudarlos con el cash flow. Y somos bastante flexibles en cuanto a las cantidades versus otros bancos. Aprobamos a veces más de lo que otros bancos aprueban. Y eso ayuda, el que es negociante y tiene dinero en su bolsillo, lo multiplica. Eso está más que probado. Nosotros ayudar a los pequeños negocios, a un dueño de un restaurante que tenga más dinero para invertir en su negocio, o a una oficina médica que pueda comprar el equipo que le permita atender más pacientes. Todos esos detalles hacen que ellos puedan pasar de un paso uno a un paso dos. ¿Dónde es que está la sucursal que tú estás trabajando? La sucursal mía está en la Sémora, entre Sémora y Curiford. El que sabe dónde está Sedano es en la Sémora. Estoy justo al frente, al lado del Pollo Tropical. ¿Dónde estaba el antiguo Kmart? Ahí mismo, donde está. Que tienen unos proyectos para esa área como tal. Para las mujeres que te miran y te has convertido en modelo a seguir por tu rol en la comunidad, y también estás trabajando con la Cámara de Puerto Rico. Sí, estoy en el Puerto Rican Chamber, también pertenezco activamente al Hispanic Chamber, y tengo dos o tres proyectitos también que están corriendo. ¿Y el Puerto Rican Chamber se reúne en Ana G. Méndez los... Cada dos jueves, vamos a reunirnos el 1 de diciembre. Okay. Entonces, esa es otra organización que, si quieren pertenecer, la idea es conectar. Las mujeres que te miran, ¿cuál sería la recomendación? Y con eso concluimos. Pues la mejor recomendación que le puedo dar es que hagan todo con pasión, que hagan un balance en su vida, que todo lo que hagan se lo disfruten, que se disfruten su trabajo, que si tienen que ir a networking se lo disfruten, se disfruten su familia. Pero siempre que tienen una línea entre la familia y el trabajo, es muy importante. Y si los pueden integrar, todavía mejor. Un balance. Pues si te puedes traer a tus hijos al trabajo, o si puedes traerte al esposo a los networking, o integrar las dos cosas, todavía mejor. Pero ese balance, para poder disfrutar también de tu vida y llegar fresco al trabajo o llegar contento a la casa, para mí que eso no tiene precio. Ha sido un placer tenerte. Gracias. Gracias por la invitación. Esta ha sido Damaris Ramos para Latino Romo. Muchas gracias y buenas noches.